Kaixo, arratsaldeon guztioi, eskerrik asko gaur etortzagatik. Muchas gracias a todos por venir a la presentación del boletín de este año. Bueno, quería hacer una pequeña introducción. Este año hemos dado, yo creo que un salto importante en la configuración del boletín. Al título le hemos añadido la palabra Guipúzcoa, que aunque ya era una realidad en su contenido en las últimas décadas y sobre todo a raíz de la fusión entre la Caja de Ahorros Municipal y Provincial, pues ya el boletín empezó a reflejar también temática guipuzcoana, pero en su título no lo estaba. A partir de este año, sí, ya es el boletín de estudios históricos de San Sebastián y Guipúzcoa. O sea que, bueno, eso ya es una realidad. Por otro lado, el año pasado también adoptamos unas nuevas normas de edición. Las trabajamos mucho con la dirección de la revista, con Rosa. Y realmente quiero daros las gracias a todos los autores, luego os voy a nombrar. Teníamos un poco de miedo, ¿no? Si no eran unas normas demasiado exigentes, demasiado meticulosas, pero bueno, viendo la respuesta que ha habido de los 13 trabajos que se han publicado, pues bueno, parece que habéis podido adaptaros y quiero agradeceros el esfuerzo que habéis hecho para ello. Parte de estas normas también consistían en que se ha empezado a evaluar por pares ciegos la revista con el objetivo de que en un par de años o así intentaremos someterla ya a evaluación académica para que, digamos, para que pueda derivar en méritos académicos para todas las personas que en ella publiquen y para los evaluadores también. También se ha conformado un comité de redacción que luego mencionaré. Entonces, bueno, pues agradecimiento a todos los autores que habéis participado en esta edición. Luego Rosa, cuando haga su introducción, os irá mencionando también, pero bueno, quiero nombraros: Manuel Martín Calero, Alfredo Alvar y Camilo Prado, Pedro Gorrochategui y Víctor Manuel García Nieto, Pedro Berriochoa Azcárate, muchos de vosotros estáis aquí en el público, María Rosa Ayerbe Iríbar, que además de ser la directora de Boletín también ha publicado este año, Ana Peña Fernández, José Javier Pi Chebrot, que también está aquí, Justo Martín, Antonio Gómez, Antonio Sánchez Briones, Pilar Bosquet Lacambra, Charo Roquero Usía y Jon Urrestarazu Parada. Bueno, muchos estáis aquí, otros nos han escrito diciendo que no podían venir, pero esta vez, este año por primera vez estamos retransmitiendo por streaming este evento, así que algunos, Antonio por ejemplo, que vive en Sevilla, tal vez nos esté siguiendo ahora. Bueno, como decía, también se ha conformado un comité de redacción que está conformado por Pedro Berriochoa, de Vascongada, por Álvaro Aragón, de la Universidad del País Vasco, por José Ángel Achón, de Deusto, y por Iker Echeverría, de la Asociación de Historiadores Guipuzcoanos Miguel de Aramburu. A ellos también mi agradecimiento. Y finalmente a Rosa Ayerbe, la directora del boletín, que un año más, con mucha paciencia, pues además del trabajo de los evaluadores, pues siempre hay una revisión también muy meticulosa por parte de Rosa. Siempre ayudas mucho a las autoras y a los autores, Rosa. Y bueno, pues qué menos que agradecerte por tu labor. Entonces, bueno, sin más, le voy a dar la palabra a Rosa Ayerbe para que nos presente el boletín de este año. Luego, al final, tendréis oportunidad de preguntar a Rosa. Y bueno, si tenéis la suerte de que el autor o autora del artículo esté aquí también, os invito a que también participéis como preguntando o también respondiendo, ¿no?, a preguntas que pueda haber del público. Y luego al final del acto podréis recoger un ejemplar del boletín. Que este año también, un poco pues para igual para hacer notar en el contenido, vais a notar esos cambios, pero bueno, por fuera también se nota porque este año le hemos querido dar más empaque y se ha publicado en tapas duras, ¿no? Pues bueno, no me enrollo más, le doy la palabra a Rosa. Zureitza. Eskerrik asko, Mikel, secretario del boletín, que no se ha citado a sí mismo. Gracias a los miembros del comité de redacción, que hacen una labor importantísima, y gracias a todos los presentes aquí. Un año más nos juntamos para festejar, porque es una fiesta, la publicación de un libro de historia, de un boletín histórico
Aunque la temática que hay dentro es muy variada, siempre es desde el punto de vista histórico. Historia antigua, historia contemporánea, pero el pasado. El pasado, esas raíces que nos permiten entender, sin duda, nuestro presente. Lo que hoy tenemos como normal, lo que hemos vivido quienes tenemos unos cuantos años y tenemos esa perspectiva histórica, que somos la mayoría de los que estamos aquí, damos por hecho las cosas que han sido siempre y las cosas se han ido haciendo. Han tenido unos orígenes que muchas veces están recogidos, algunos en estos artículos, otros en otros que han ido surgiendo y surgirán, Dios mediante, a lo largo de la publicación del boletín de los años siguientes. Mi propósito, yo no estaré posiblemente, y muchos de nosotros creo que tampoco, si somos realistas, ¿verdad? Mi propósito es que este boletín llegue a los 100 años. Con ese propósito se creó también el boletín de la Vascongada y ya va por los 75 para los 76, ya queda menos. En este caso quedan 45 años, dejaremos pues testigo, pienso, del boletín en manos de otros que vengan por detrás, ¿verdad? Que espero tengan la sensibilidad y la conciencia histórica, porque el conocimiento es fundamental para entendernos nosotros mismos. Como ha dicho muy bien Mikel, ¿verdad? Este boletín, que hasta el final pues, no sabíamos con qué números, con qué colaboraciones iba a salir, porque la gente, claro, al adelantar la entrega de los trabajos, pues ha estado un poco desequilibrada. En ese sentido, pues se entregó a última hora. Pero el resultado ha sido fabuloso, porque son 13 aportaciones de distintas materias y de distintas extensiones, pero todas ellas importantes para conocer un poco mejor ese pasado histórico. 13 aportaciones, que no 13 autores, porque hay autores como Pi Chevret o como Josu John Urrestarazu, que han escrito dos cositas, ¿verdad? Dos aportaciones notables, y ha habido artículos que se han publicado pues, con el trabajo de 3 o 2 personas. Al final, el resultado son 13 trabajos nuevos para el conocimiento histórico de San Sebastián y Guipúzcoa. En adelante, es cierto que todos ellos tienen esa connotación todavía de Donostiarra. En adelante ya se ha corrido la voz de que pueden publicarse estudios de Zumárraga, estudios de Salinas, estudios de Mondragón, ¿verdad?, o Arrásate, sin que tenga que ver ninguna relación con San Sebastián, porque se ha abierto ya directamente el boletín a toda la provincia, sin que tenga San Sebastián, en principio, como excusa única de la publicación y de la investigación histórica. ¿Qué artículos vais a poder leer, vais a poder disfrutar? Porque aunque los autores son muy variados, unos son académicos, han pasado por esos pares, otros no son académicos, tienen otras profesiones, pero tienen el amor a la historia, que es lo fundamental, y se están haciendo y se han hecho ya en esa investigación histórica de cada uno de la parcela que le corresponda, ya sea arquitectura, ya sea paisajismo, ya sea medicina, notables, que han ido adquiriendo, sus autores han ido adquiriendo esa formación metodológica que exige pues, la investigación histórica. ¿Qué aportaciones, qué es lo que vais a poder leer? Así a grosso modo, no os voy a dar yo las claves fundamentales o no os voy a desarrollar todo, pero sí daros un poco la temática global de lo que vais a poder leer. El primero de los artículos es de varios autores de la Universidad el Rey Juan Carlos y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, concretamente Manuel Martín Calero, Alfredo Alvar y Camilo Prado. 3 autores para un estudio de un donostiarra muy notable, ¿verdad?, del siglo XIX. Concretamente, el estudio se dedica a José María Insausti, comerciante, diplomático y alcalde de Donostiarra. El título no dice todo lo que en realidad encierra el trabajo. ¿Por qué? Porque no estudia solamente su figura, estudia su familia, estudia su figura, que es la figura central, ¿verdad?, del trabajo, y estudia también a su hermano mayor. Su hermano mayor era José Manuel. Él es José María, el otro era José Manuel. Bueno, pues ambos son personas que nacen en San Sebastián y son ejemplo de los empresarios, de los pequeños empresarios emprendedoras, personas emprendedoras guipuzcoanas. ¿Por qué? Porque muy jovencitos se alían con la banca Artola, la familia Artola, que había desarrollado pues, un dinero, ¿verdad? Había creado una banca, tenía intereses económicos importantísimos y esos intereses los lleva también a Bolivia. Entonces, estos dos hermanos
se ponen al servicio de la banca Artola, con la cual mantiene, la familia mantiene pues, una buena relación. Sin embargo, desarrolla una actividad privada importantísima, crean una primera empresa de una amasadora de pan, que es entonces la revolución en San Sebastián, abarata enormemente los costos del pan, ahora que nos han subido 10 céntimos la barra, ¿verdad? Pues se nota. Y uno de ellos, el mayor, incluso va a crear una sociedad de las minas antracitas de San Juan en Hernani. Él se va a quedar en San Sebastián, el mayor, al servicio de los Artola, pero desarrollando una actividad propia. Mientras que el hermano menor, José María, el estudiado aquí como figura central, es el que va a ir a defender los intereses de la banca Artola y de la familia Artola en Bolivia, allí en el desierto de Atacama, allá en Cobija, que es la capital de la provincia. Y allí en Cobija va a desarrollar esa importante labor de defensa de las empresas de los Artola, en la minería, fundamentalmente, de la zona, y va a ser cónsul de España. Entonces, él va a vivir toda la política de la segunda mitad del siglo XIX en Bolivia, ya era territorio independiente, va a vivir la Guerra del Pacífico y, al final, lo que va a acabar con Cobija y, concretamente, con la industria que él estaba intentando mantener y defender para los Artola, un tsunami que acabará con toda la zona y él volverá a San Sebastián. En San Sebastián se dedicará al mundo inmobiliario, hará su dinero, ya venía ya bien surtido de América, se casará muy mayor y al tiempo, pues con una hija pequeñita, ¿verdad?, morirá pues, siendo regidor, teniente de alcalde y alcalde y fundador de la Caja de Ahorros Municipal Monte de Piedad de San Sebastián. Un personaje verdaderamente importante y como ejemplo, repito, de empresario vascongado que desarrolla una actividad empresarial fundamental, no solamente aquí en Guipúzcoa, sino también fuera de ella, defendiendo intereses vascos. El segundo de los artículos, interesantísimo también, es de Pedro Gorrochategui y Víctor Manuel García Nieto, ambos médicos pediatras. Pedro ya nos tiene acostumbrado con sus artículos de gran interés, hasta ahora centrados en San Sebastián, esta vez centrados en tres mujeres que tienen una vinculación con San Sebastián, pero van a desarrollar una labor importantísima en toda España, a nivel nacional en el tiempo de la República. El título del mismo, San Sebastián, feminismo e infancia a principios del siglo XX, Benita Sas Manterola, Clara Campo Amor Rodríguez y Matilde Huici Navas. Este va a ser el título. Y esta va a ser la temática que va a desarrollar Pedro con su compañero. Entonces, ¿qué es lo que desarrolla? ¿Qué es lo que estudia? La figura de tres mujeres fundamentales que fueron olvidadas después con el franquismo y ahora están siendo un tanto reivindicadas. Quizá la más conocida, Clara Campoamor, pues porque consiguió, ¿verdad?, la posibilidad de que la mujer pudiese votar en 1931. Una idea que no era suya en principio, una idea que ya plasmó en su momento Benita Assas. Benita era donostiarra, nacida en San Sebastián. Lo que pasa es que su padre, por trabajos, tuvo que ir a Cantabria, se formó en magisterio, trabajó en Bilbao y luego fue a Madrid. Y en Madrid desarrollará su actividad. Una actividad vinculada siempre a la mujer. Va a crear la Asociación Nacional de Mujeres Españolas y a través de esa asociación, dos revistas que ella misma va a dirigir. Desarrollar los derechos de la mujer, despertar a la mujer de alguna manera y darle la capacidad y la posibilidad de ejercer sus funciones con libertad en España. Eso, de alguna manera, va a hacer que tenga bueno, pues sus consecuencias después, cuando en la guerra civil, después de la guerra civil, pues la expedienten, ¿verdad? Tiene que volver a Bilbao. Y allí, nonagenaria, va a morir totalmente en el olvido. Pero su labor es muy importante. Es muy importante porque se va a dedicar a la enseñanza. Enseñanza de niños. Y para los niños, aparte de para las mujeres, va a crear instituciones como el desayuno escolar, que yo he vivido siendo niña. Ha debido durar hasta los años 60, hasta los años 60. Yo de niña me tomaba mi vasito de leche y mi bollo de leche en las escuelas. Creó los campamentos infantiles también, los campamentos escolares. Entonces, son actividades pensando en los niños cuyos padres son obreros y no pueden darles, ¿verdad?, una serie de privilegios, digamos, que los hijos de las familias adineradas podían disponer.
Esos niños, los tanto les preocupan a las tres, no solamente a Benita, a las tres, esos niños que, claro, por no comer en muchas ocasiones, se distraen a la escuela o no van a la escuela y eso, al final pierden el rumbo y se dedican a otras cosas que no se tienen que dedicar. Ellos, ellas, las tres, intentan arreglar la vida de los niños y la vida de las mujeres. Clara Campoamor, todos conocemos su labor, conocemos su labor en cuanto a que consiguió, ¿verdad?, a que la mujer pudiera votar, pero su labor es muchísimo más amplia. Clara Campoamor no era donostiarra, como era Benita, era madrileña, pero estuvo en San Sebastián 4 años, porque estuvo trabajando en Correos, y en Correos le destinaron a San Sebastián. Y en esos 4 añitos que estuvo en San Sebastián se enamoró de la ciudad y siempre dijo que ella quería morir y estar enterrada en San Sebastián. Y eso, a su muerte en Suiza, como bien sabéis todos, cumplirá su sobrina, su ahijada, que le traerán sus cenizas y están hoy en Polloe. Clara Campoamor, que estudió Derecho, fue una de las primeras abogadas en Derecho, y ejercerá una función importantísima en defensa de la mujer y de los niños también, a través, como la tercera, como Matilde Uici, de los tribunales tutelares de menores. Las tres, pues, desarrollarán esa función importante. Clara Campoamor, exiliada, morirá en Suiza, y Matilde Uici, que es la tercera mujer estudiada, que tampoco es donostiarra, ella es navarra, pero vino a San Sebastián con 2 añitos prácticamente, porque murió su madre al dar a luz a su hermana. Entonces vino a casa de una tía y en San Sebastián se formó. De San Sebastián después irá a Madrid. En Madrid estudiará Derecho, empezará a estudiar Derecho. Ella se hizo maestra. La docencia al niño es fundamental, sobre todo en las dos, en la primera y en esta. Entonces ella después estudió Derecho, quiso estudiar más, se marchó a Estados Unidos, estuvo en Nueva York, estuvo en Boston, estudió psiquiatría infantil, la atención a los niños desvalidos, y cuando vino a España, vino a Madrid, pues empezó a ejercer cargos importantes en la República. Cargos, ¿verdad?, que, bueno, de alguna manera le pusieron también en el Tribunal Tutelar de Menores, donde la función fundamental de esta mujer era intentar que los niños no salieran de las líneas, ¿verdad?, de la ortodoxia, y no se hicieran delincuentes por falta de atención. Al final, antes de tener que exiliarse, también lo que creó fue un instituto de psicología infantil para poder atender a esos niños. ¿Qué pasó con esta tercera mujer? Pues que también se tuvo que marchar al exilio. Habían sido las tres personas de la República, con cargos en la República, con labores importantes en defensa de la mujer y de los niños en la República, y esta concretamente se marchó a Chile. En Chile se vinculó a la docencia nuevamente, de infantil, vinculada a la Universidad de Chile, y fue muy reconocida, de tal manera que cuando murió, pues se creó allí una fundación, concretamente Matilde Uici, que todavía se mantiene. Bueno, pues lo que estudia aquí Pedro, ¿verdad?, es un poco la labor, con mucho más detalle, por supuesto, que ejercieron estas mujeres en favor de ese feminismo, que es más que feminismo, porque también es la protección del niño. Las dos mujeres, Clara Campoamor y Matilde, trabajaron además también por reivindicar a los niños ilegítimos que no tenían ningún derecho. Pues consiguieron, pues, y hoy así recoge el Código Civil, que los padres se hicieran cargo también de las necesidades, porque los niños ilegítimos tienen sus derechos. Es una aportación de estas mujeres. El siguiente artículo interesantísimo de Pedro Berrío Ochoa, asiduo colaborador, y que hoy aparece un reportaje del mismo en el periódico, es el estudio que hace de la vinculación entre Oteiza y Arteche. Él publicó hace poco, ¿verdad?, un libro de Arteche con muchísimo éxito, está gustando mucho, y claro, siempre quedan en trabajos grandes flecos, materias, informaciones que no tienen cabida en un momento determinado en un libro, y ha dedicado, pues, estos flecos que en su momento surgieron en su investigación para hacer este precioso artículo. Entonces, ¿qué es lo que se recoge en él? Pedro afronta los dos personajes, Arteche y Oteiza. Dice las diferencias y semejanzas que tiene unos y otros, uno y otro. Señala después la vida de uno y otro, por separado, y los pone después nuevamente en conexión. En conexión con un elemento fundamental que los va a unir,
Y además Oteiza estará agradecido toda su vida a Arteche, al que morirá antes, lógicamente, y echará muchísimo en falta, quedará huérfano de alguna manera de la protección del escritor de Arteche. ¿Cuál es ese elemento fundamental? La basílica de Aránzazu y el frontis de Aránzazu. La basílica de Aránzazu se reconstruye en 1908. Había sido incendiada, destruida, estaba derruida totalmente en las guerras carlistas, creo que en la primera guerra carlista. Se levanta pues nuevamente en 1908. Y en 1918 se declara a la Virgen de Aránzazu patrona de Guipúzcoa. Pues eso es un elemento importantísimo porque empieza a fluir la gente. La basílica es pequeña y hay que hacer una gran obra. Una gran obra que se plantea ya en 1950. De alguna manera hay que dar una imagen de modernidad, se dice que a Estados Unidos, y se plantea pues hacer esa obra. Se hacen los distintos proyectos, se adjudica un proyecto a dos arquitectos de Madrid, que son los que van a hacer el proyecto definitivo, y se establece pues que en ese trabajo de la basílica trabaje en Oteiza, en la escultura, trabaje Chillida en las puertas, Álvarez de Ulate en las vidrieras, y después entrará para las pinturas interiores, ya me saldrá. Entonces empieza pues el proceso, claro, pero el proyecto que tiene Oteiza no se entiende en principio por el obispo. En 1950 se ha creado la diócesis de San Sebastián, Néstor Basterrechea, era el que me faltaba. Entonces se ha creado la diócesis de San Sebastián, el obispo que viene es catalán y a la iglesia no le gustan mucho las ideas tan modernas de los vacíos, etcétera, de Oteiza, piedras vacías. Entonces sale mucho de lo que es la tónica del arte religioso, ¿verdad? Y no le dan el placete. Y las cosas se van paralizando. Oteiza se va, también... desanimando, ya que no se entiende su obra, y al final, hacia el año 62, ya empieza a haber un debate interno en Guipúzcoa importantísimo entre los defensores de la modernidad representada por Oteiza y Arteche, defendido en el diario en La Voz de España, Arteche escribe en La Voz de España, y entre la tradición, ¿verdad?, de las figuras clásicas, ¿verdad?, que defiende sobre todo el diario vasco. Entonces, ahí... entre ambos periódicos va a haber un debate intensísimo y al final Arteche pues, va a exigir de alguna manera, va a decir de alguna manera que Oteiza representa el arte moderno vasco y que hay que darle la opción de manifestar su sentir y su arte a través del friso, de la portada de lo que es la piedad y los 14 apóstoles, ¿verdad?, que rompían en su momento tantísimo la idea de lo que tenía que ser el friso de Aránzazu. Bueno, pues gracias a la labor de Arteche, a través de la prensa, a través, como dice Pedro, de su oficinita, porque Arteche era un hombre sentado en su silla, tenía que sacar a sus 8 hijos adelante, a través de la oficina y de la ventana, pues Arteche consiguió que al final se le diera, se le posibilitara a Oteiza, a Jorge Oteiza, la elaboración de su friso, y es hoy algo de lo que estamos todos orgullosos, entendemos y aceptamos con normalidad. Bueno, artículo pues interesantísimo, Pedro, a todos digo que vayáis planteando, pensando en otro para el próximo año. Bueno, estos artículos, como ha dicho Miquel bien, han sido evaluados por pares. Dos más también fueron evaluados, pero como salían sobre todo de la extensión o de la temática, ¿verdad?, para entrar en la parte de los estudios, han ido a la parte de miscelánea, y uno es el mío propio. El mío propio es de la libertad de elección de heredera al mayorazgo masculino, Guipúzcoa, siglos XV al XVIII. ¿Qué es lo que reflejo aquí? Es un tema histórico-jurídico, lógicamente. Entonces, ¿qué es lo que se refleja aquí? Nosotros siempre hemos visto como algo normal el que en el caserío esté el hijo mayor, el hijo mayor, cuando eso no siempre ha sido así. Aquí, en País Vasco, no solamente en Guipúzcoa, pero en Guipúzcoa a través de su derecho consuetudinario, ha habido libertad de los padres para elegir hijo o hija en la sucesión de la casa. Libertad. Generalmente, aquel hijo o hija que mejor... parecía que iba a administrar la casa porque lo que había que mantener es la memoria de la casa.
Que no se pierda la memoria, que no se pierda la casa. Por ser hijo varón no le vamos a poner como responsable de la casa si luego es un bebedor, un jugador, lo que fuere. Entonces esa libertad existió aquí. Y nosotros, dentro del derecho consuetudinario, mantuvimos en gran parte, sobre todo en el mundo rural, lógicamente, ese principio de libertad. Y en gran parte los padres preferían a la hija, pero el nuestro era derecho consuetudinario. Un derecho consuetudinario es la costumbre, es débil. Que el derecho positivo, el derecho escrito, la ley, pues puede dejar de que funcione. Entonces eso nos va a pasar a nosotros en Guipúzcoa. En Castilla, en Madrid, se creó en las Cortes de Madrid de 1534 una disposición que prohibía expresamente a los padres dejar los bienes a las hijas. Entonces, aquí entramos en conflicto. Desde 1534 entramos en conflicto. Nosotros seguimos funcionando con el derecho consuetudinario, porque lo que queremos es elegir al mejor que consideramos dispuesto a defender los intereses de la casa, pero sobre todo a no dividir la casa, a no dividir el caserío, porque un caserío dividido es la pérdida del mismo. Entonces, la confrontación va a ser tan fuerte, que al final, a mediados del siglo XVIII, no antes, a mediados del siglo XVIII, la provincia va a decir, bueno, si tenemos que decidir dejar a uno u otra, pero lo importante es mantener la indivisibilidad del caserío, pues leguémoslo al hijo. Y así se introduce el mayorazgo masculino. Entonces, ese es el proceso que se estudia aquí con detalle y que podéis leer aquel a quien le interese el tema. Bueno, el siguiente de los estudios es de Ana, doctoranda, está trabajando fuerte su tesis doctoral, Ana Peña Fernández, y es la aproximación al estudio de los inventarios de bienes de don Juan de Idiáquez en la villa de San Sebastián y lugares de Guipúzcoa. Su figura fundamental de estudio es don Juan de Idiáquez. Don Juan de Idiáquez, Olazábal, es un personaje fundamental de finales del siglo XVI y comienzos del XVII, secretario de Carlos I y Felipe II. El único, se dice, que Felipe II llamaba don Juan y todo el mundo sabía quién era don Juan de Idiáquez. Murió ciego, pero siguió siendo secretario hasta 1614. Le puso asistentes para que siguiera asesorando al rey, 1614. Bueno, pues don Juan de Idiáquez, que es el creador, en realidad, aunque empezó su padre, del convento de San Telmo, del monasterio de San Telmo, pues es el patriarca, digamos, de una de las familias más importantes vinculadas a la corte al servicio del rey. Su hijo, don Alfonso de Idiáquez, Mújica y Butrón, no seguirá la línea del abuelo, don Alfonso también, don Alonso, y el padre, don Juan, y hará carrera de armas, pero él, los otros serán de letras, de pluma. Bueno, a la muerte de don Juan, lo que se suele hacer cuando muere un jefe de casa, pues se hacen los inventarios de los bienes. ¿Por qué? Fundamentalmente porque esos bienes forman parte de un mayorazgo. Ese mayorazgo se recibe ahora por el heredero y lo que recibe se va a exigir que lo otorgue nuevamente al siguiente. Eso es, por eso se hacen los inventarios. Y en este caso concreto se conocen dos inventarios que ha localizado Ana, interesantísimos, de la familia de don Juan de Idiáquez. Entonces, ¿qué es lo que hace a través del estudio de los inventarios? Lo que se llama la cultura material, que es una corriente historiográfica actual que de alguna manera permite conocer la importancia de la persona y del linaje que está reflejado en los elementos de ese inventario, porque esas personas y esos linajes no solamente son grandes personas sin más, sino que tienen que mostrar al exterior su grandeza. Y a través de los inventarios se ven el oro y la plata que tienen, las vestimentas que utilizan, las armas que tienen, el mobiliario, el vástago y ajuar, que se suele llamar, ¿verdad?, que tiene la casa, los papeles y documentos, ¿verdad?, que es importantísimo, qué cantidad de pleitos tienen los Idiáquez, los papeles y documentos, en fin, todo lo que envuelve, todos tenemos un archivito en casa,
¿verdad? Pero estos tenían unos verdaderos archivos fundamentales, ¿verdad?, para conocer no solamente la historia de esas familias, sino la historia de familias similares. Entonces, estos inventarios se hacen en 1616 y 18, y los dos permiten, pues, conocer esa cultura material, que es la cultura de una familia, es la cultura de un pueblo, porque ellos son grandes personajes de un pueblo y, de alguna manera, pues, de un tiempo, y están ahora, repito, en boga. Interesantísimo, pues, Ana, el descubrimiento de estos inventarios y su estudio. Bueno, seguimos y pasamos a dos estudios preciosos que ha preparado aquí, en este caso, José Javier Pichebrot, aquí presente. Dos estudios que están relacionados uno con otro, pero que se han presentado con razón como dos estudios separados. Uno es, él es arquitecto. Entonces se le ve esa vena de arquitecto, ¿eh? Uno es la vida y obra del arquitecto e ingeniero militar italiano afincado en San Sebastián, Hércules Torelli, 1650-1728. Un arquitecto italiano que viene a San Sebastián, que se casa en San Sebastián con Josefa Ocariz, hija de Tomás de Ocariz, que había sido vínculo, había sido merino del corregidor, un personaje importante de la ciudad. Y tiene allí crea su familia. Entonces, ¿quién es este personaje? Un personaje de verdad formadísimo, que está por encima de todos los ingenieros que hay en ese momento en España, que es muy reconocido por las autoridades superiores, pero que por eso mismo, por ser reconocido y sacar siempre pues, el mejor mérito ante esas autoridades, ¿verdad? Y ante el rey, pues empieza a tener enemigos. Ya sabéis, la envidia igualitaria, ¿eh? Si tú eres más que yo, pues en principio no quiero tener ese referente encima y hay que quitarte del medio. Esa es la envidia igualitaria que acuñó Marañón en su momento, ¿eh? Bueno, entonces, Hércules Torelli, el que a mí me había salido en la documentación cuando San Sebastián se preocupa por drenar el puerto de pasajes y aparece esta persona, que yo no le conocía de nada, aparece esta persona ofreciendo una máquina para drenar el puerto de pasajes, pues es una figura que estaba ya siendo estudiada por José Javier. Entonces, él es de Pavía, él es italiano, ¿eh? Formado en las mejores escuelas italianas. Pasa por Francia y recala en Barcelona. En Barcelona se pone al servicio del capitán general, que le ayuda, se hacen buenos amigos, le presenta al rey y le encargan un poco la vigilancia, la supervisión de las fortalezas catalanas. De allí, de Cataluña, va a venir a San Sebastián a hacer las mismas funciones. Hay que vigilar las fortalezas del territorio. ¿Eh? Con Francia no andamos siempre bien. Tienen que estar bien preparados por Bull, Castillo, la Ciudadela, etc. Entonces, aquí en San Sebastián es donde se va a casar y va a formar su familia. Es una persona, como pasa mucho a los buenos profesionales, pasaba antes también, donde el dinero no era muy abundoso, ¿verdad? Muy abundante. Es una persona que cobra mal, siempre está con necesidades económicas, no le pagan. ¿Y él qué tiene que hacer? Pues dedicarse también no solamente al servicio de los militares, sino también haciendo actividades civiles. Porque él es un profesional de primera en materia civil, en materia religiosa, en materia militar. Entonces, en San Sebastián va a estar y de San Sebastián lo van a mover. Él intentará estar el mayor tiempo posible aquí porque sentirá que deja a la familia un tanto desamparada y pasa por servicios al rey largas temporadas, fijaros, en Orán, en Ceuta, en Almería, en Málaga, en Gibraltar, en Cartagena, en el norte. O sea, las mayores y mejores fortalezas, más bonitas fortalezas que podéis encontrar hoy todavía y que habían sido de España, en principio son obra de este señor, que está totalmente olvidado. Y vivió en San Sebastián y murió en San Sebastián. Tenemos que tener ese orgullo y rescatar la figura de esta persona. Bueno, estuvo también de San Sebastián, donde él estaba muy contento y había planificado ya la supervisión y las mejoras de la ciudadela de Urgul. Le pasaron a Pamplona. Pamplona era una ciudadela importante y era camino de entrada de los franceses. Y si se pasaba a Pamplona, el paso a Madrid era inevitable. Entonces, como mejor ingeniero militar, le llevan a la ciudadela de Pamplona y allí hace sus planos también, no siempre le dejan a él desarrollar los mismos y empiezan a salirle los enemigos que empiezan a denigrar su labor, empiezan a denigrar su persona y allí
va a dejarnos unos elementos importantísimos. Va a ser el autor del catafalco que se va a hacer a la muerte de la reina doña Mariana de Austria. Le toca a él, Pamplona, le sale a él, Pamplona, la muerte de la reina, y le encargan como buen ingeniero la elaboración del catafalco, y él va a hacer. Y también nos queda un testimonio importantísimo, que es la capilla de San Fermín en la iglesia de San Lorenzo en Pamplona. Entonces son dos obras magistrales que están hoy, ¿verdad?, allí, y son obra de este señor. Y aquí en San Sebastián va a hacer también otras cosas, aparte de trabajar o intentar que su instrumento de trabajo limpie el puerto de pasajes, trabajar arriba, va a ser el que va a trabajar en la portada, y hará más que la portada posiblemente, del monasterio de San Bartolomé. Ese gran monasterio que ahora es un hotel, bueno, pues en gran parte va a ser obra también lo que conocemos de este señor Hércules Torelli. Bueno, pues en San Sebastián, y es el segundo estudio de José Javier, va a hacer una obra que va a causar sensación incluso a Jovellanos. Ya es decir, cuando vino por aquí le llamó muchísimo la atención lo que había visto, que es la Plaza Nueva, la Plaza de la Constitución. Y es que San Sebastián no tenía una plaza digna, tenía una plaza vieja, que estaba cerca de las murallas, que estaba controlada por los militares, que había siempre altercados, donde las regatonas pues, vendían sus productos, y además los militares interferían mucho en la vida social, en las corridas, etcétera, que se hacía en la Plaza Vieja. Y queriendo quitarse un poco esa influencia militar, lo que el consulado que había surgido hacía poco, en 1683 surge el consulado de San Sebastián, Casa de Contratación, unida al consistorio, al ayuntamiento, dice, vamos a erigir una plaza nueva, pero lo importante del trabajo de Torelli, que será él el que haga esos planos, levante esa plaza nueva, va a ser que es una plaza no creada en un suelo abierto, sino en un solar ocupado por casas. Entonces, lo que ha conseguido José Javier es encontrar documentación, no aquí, hay algunos procesos de pleito en Tolosa, pero en Madrid y en Simancas, que da una visión totalmente nueva y paso a paso de todo lo que se está haciendo para la edificación de esa plaza, una plaza soberbia que todos conocemos, donde se van a ubicar en el edificio central el consulado y el ayuntamiento y en torno de la misma un montón de casas que servirá de arbitrios, perdón, de rentas, ¿verdad?, para la ciudad. Serán los propios que tenga la ciudad y que le genere unos dineros porque se alquilan esas casas. Bueno, pues el problema, lógicamente, de compra de esas parcelas edificadas y todo lo que ello pueda generar, está perfectamente documentado y tiene dos mapas hechos por él, dos planos hechos por él de lo que era la Plaza Vieja y dónde se construye la Plaza Nueva, para que veáis qué trabajos más finos hace José Javier. Bueno, dos artículos pues preciosos, y nos pasamos a otro tema nuevo, esta vez de Justo Martín Gómez, doctor en Derecho, que se está convirtiendo en el mayor especialista de la Guerra de la Convención en Guipúzcoa. Tiene su tesis doctoral ya en imprenta, esperemos ver pronto la luz, y esto es uno de los flecos también que le quedó en la tesis doctoral y que ahora presenta. El título, Contextualización de la entrega de la Plaza Fuerte de San Sebastián por el ejército francés al finalizar la Guerra de la Convención, 1793-95. La Guerra de la Convención fue una guerra no muy larga, pero una guerra muy importante para Guipúzcoa, muy importante, porque Guipúzcoa se dividió en dos. Guipúzcoa estuvo controlada en parte por Francia, mientras que en la parte con centro Mondragón se resistió la provincia libre y de allí empezó después a rescatar un poco las instituciones hasta la firma de la paz de Basilea. Una guerra, pues, que de alguna manera va a servir a los enemigos de la foralidad, a los enemigos vascos, para decir, los guipuzcoanos son unos vendidos, se han entregado, quieren ser república francesa. Bueno, pues él lo que hace en este estudio es hacer un poco un resumen de ese proceso de guerra de la Convención en el territorio para centrarse en el tema fundamental que es San Sebastián. San Sebastián cae en poder de los franceses el 4 de agosto de 1794.
El uno habían cogido Fuenterrabía, Irún y Fuenterrabía. Y es que los franceses, a los franceses se les esperaba en la frontera, se les esperaba en Irún, y Irún estaba resguardada, estaba de alguna manera preparada para recibir la gente francesa. Pero entraron por los Alduides, entraron por Navarra, y ese fue un problema para el ejército español, que no supo ver la llegada de los franceses. Bueno, así pues, entraron pues a Fuenterrabía el 1 de agosto del 94 y el 4 ya estaban en San Sebastián. Entonces, aunque Fuenterrabía se resistió, al final tuvo que capitular, y San Sebastián no se resistió tanto. ¿Por qué? Porque como los esperaban en la frontera, en gran parte su artillería se había llevado a la frontera y a Pamplona. No tenía artillería con que defenderse San Sebastián, apenas. Se le había bajado hasta un 40-42% el poder defensivo artillero de San Sebastián. Entonces, viendo que no podía defenderse, en gran parte, bueno, pues consiguieron los franceses que San Sebastián capitulase. Eso le iba a traer después un consejo de guerra a los capitulares y bueno, la verdad, mucha desgracia, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que estudia aquí Pedro? Pues ese proceso de entrega y, sobre todo, ¿qué es lo que tenía San Sebastián? ¿Qué artillería tenía San Sebastián? ¿Y qué artillería tendrá San Sebastián cuando los franceses tengan que salir después de la firma de la paz de Basilea, en 95? ¿Qué artillería le queda? Entonces, él ha podido conseguir documentación francesa. Y en esa documentación francesa hay una relación perfectamente establecida de las piezas artilleras que traen los franceses y meten los franceses en San Sebastián. De tal manera que cuando vienen se encuentran una situación artillera muy pobre. Y cuando se van, dejan San Sebastián mucho mejor artillada que lo que encontraron. ¿Por qué? Porque en uno de los capítulos de la paz de Basilea se establecía que las plazas fuertes tomadas por los franceses tenían que ser dejadas con la artillería que en ese momento hubiese. De esa manera, pues, el estudio de Justo lo que nos permite es conocer, bueno, la importancia que le dieron los franceses a la ciudadela y a San Sebastián, ¿verdad?, la plaza fuerte de San Sebastián, porque ellos sí trajeron artillería que con la que reforzar la ciudad, ¿eh? Bueno, sigue el siguiente artículo, interesantísimo también, de Antonio Sánchez Briones, la persona que debe estar en Sevilla, ¿eh? Hace la primera guerra carlista según el capitán Samuel Edward Cook. Entonces, ¿qué es lo que va a estudiar esta persona? Esta persona nos va a facilitar la transcripción, porque la obra estaba publicada en Inglaterra, en inglés, lógicamente, el año 38, el año 37, perdón. Entonces, lo que nos va a hacer el autor, en este caso Antonio Sánchez Briones, es aportarnos la transcripción de una obra fundamental, muy poco conocida, es una rara avis, muy poco conocida, para conocer la guerra, la primera guerra carlista en España. ¿Qué es o cómo surge esta obra? Esta obra, que se va a titular Observaciones sobre el estado actual de la guerra de España, siendo una respuesta a ciertas partes de la política de Inglaterra con algunos indicios para la pacificación de ese país. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando en Inglaterra? Inglaterra siempre ha tenido una vida aparte, pero ha sabido intervenir en los problemas de los territorios y, sobre todo, los problemas de España y de Francia, sacando el mayor provecho generalmente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no todos los ingleses entienden las guerras carlistas con los mismos sentimientos o con la misma visión. Y, concretamente, uno de ellos, un lord, escribe una obra pues atacando, defendiendo los intereses, en este caso, de los carlistas. Entonces, esta obra, que se publica el año 38, esta obra pues tendrá como consecuencia la publicación de otra de la parte contraria que defiende el liberalismo y el derecho de Isabel II al trono de España. Entonces, en este caso, el capitán Cook lo que va a hacer es no mediar, sino intervenir en la polémica que se está dando a través de estas publicaciones. Y va a escribir su propia obra. Una obra de esta persona que es un hispanista, es un naturista, es un navegante, es un marino. Es un marino, no es un político. Una obra que va a reflejar su conocimiento sobre España. Él anduvo mucho por España,
tenía muchos amigos, sobre todo Espozin Mina fue muy amigo de él, y de alguna manera va a reflejar lo que para él era la guerra que se estaba viviendo en España y cómo se debería atajar de alguna manera la misma. Habla de toda España, pero habla también de Guipúzcoa. En este caso concreto, por ejemplo, él es liberal, habla de la necesidad de llevar las aduanas al norte, es decir, acabar con las aduanas interiores para que el comercio sea todo general y único en España, pero habla excelencias del servicio militar que tienen los naturales, que son los que defienden con interés su territorio. Y dice, solo cuando salen del territorio, solo cuando traspasan la raya o la frontera, empiezan a tener problemas. Pero mientras están dentro de ellas, ellos saben defender su territorio. Y el sistema de defensa militar no se debe cambiar. Él es partidario de esto. Y como es otras muchas cosas. Invito, pues, a los lectores a que lean esta obra, que gracias a este autor vamos a poder entender, porque además de transcribir, además de traducir, lo que hace es una cantidad enorme de pequeños comentarios que ilustran aún más, clarifican aún más el contenido de la misma. Invito, pues, a su lectura. Y pasamos a otro estudio muy interesante también, de otra autora que ya se está haciendo ya asidua al boletín y esperemos que siga haciéndolo en adelante, que es Pilar Bosquet. Pilar Bosquet es doctora en arte, en historia del arte, y es paisajista. Entonces, el mundo de los paisajes, el mundo de los jardines, etcétera, pues siempre le ha interesado y en este caso concreto pues hace un estudio, una aportación muy bonita también. ¿Qué aportación? Un diario. Un diario de un pintor, concretamente del pintor Valentín Carterera, que él era ostense, era de Huesca, muy amigo del duque de Villahermosa, y el duque de Villahermosa le invita a Zarauz a la boda de su hija. Y este señor de Huesca, pintor, pues viene a Zarauz y lleva un diario y en ese diario va anotando todo lo que hace al día. Entonces, lo que Pilar va a hacer va a ser transcribir y publicar ese diario, de alguna manera dándonoslo a conocer, y vincular, que es otro trabajo, vincular, la pena es que no aporta, pero vincular las pinturas y los dibujos y bocetos que este pintor hizo y se hallan hoy en el Palacio de Pedrola, en Zaragoza, con cada una de las explicaciones que está haciendo en este diario. Entonces, a través del mismo, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo, pues, lo que era un turismo veraniego, en este caso en Zarauz, porque él viene a finales de julio y se va a comienzos de septiembre. Entonces, son los paseos que da, las misas diarias, los jardines que visita, cómo va hacia Orio, Zumaya, los paseitos, explicando todo lo que ve y pintando todo lo que le interesa. Y las excursiones que en ocasiones hacían hacia el interior. ¿Hasta dónde llegan? Pues hacia Cestona, Azpeitia, Azcoitia, Loyola, hasta Urrechu y Zumárraga. Andarían sus calesas, andarían, ¿verdad?, en sus carros. Entonces, pormenoriza todos estos días, que son unos 40 días, explicando esos recorridos que da, que hoy en parte son declarados biotipos de especial protección y son senderos y paseos, y están ya reflejados en la vida de este mes que pasa de agosto prácticamente este pintor en Zarauz. Precioso trabajo que también invito, como siempre, ¿verdad?, a su lectura. Bueno, ya pasamos a los últimos, que tiene una cierta relación, aunque no son iguales, pero tiene una cierta relación, porque ambos se centran, uno es de Charo Roquero, nuestra Charo, ¿verdad?, que por ahora llevamos los últimos boletines siempre con su presencia. Ella es licenciada en Historia y es licenciada en Sociología también, luego es muy preparada y lo que va a hacer va a ser un estudio muy bonito de lo que está cerca de nosotros ya, que es la guerra en San Sebastián, es decir, la guerra. Cuando entran los requetes navarros y de aquí se marchan los republicanos y vienen los nacionales. Es el 13 de septiembre del 36. Es una de las primeras ciudades, ¿verdad?, que pasan, a donde pasan los nacionales. Entonces, lo que Charo va a estudiar es el periodo que va del 36 al 39. ¿Qué pasa en San Sebastián? ¿Cómo se adapta San Sebastián?
Una ciudad liberal, una ciudad donde prácticamente, no voy a decir totalmente, pero prácticamente se había vaciado, porque mucha gente temerosa de la llegada, ¿verdad?, de los nacionales, pues se había escapado. Había ido a Francia, había ido a otros lugares, a Bilbao. El problema va a ser después, cuando ya se sienta aquí, ¿verdad?, los nacionales, y empiezan a volver, y el control a los que se les somete, la vigilancia, son sospechosos. ¿Por qué se han ido? Bueno, estas preguntas que se hacen, ¿verdad?, están reflejadas y estudiadas por Charo Roquero. Entonces, ¿cómo es la vida en San Sebastián? Ella lo estudia estupendamente en varios apartados, dos grandes capítulos que después va a pormenorizar. Uno es el ambiente que se respira en San Sebastián. Y es que va a ser una de las primeras zonas donde no va a haber ataques bélicos, en principio. No va a haber ataques bélicos, la frontera militar o de guerra está alejada de San Sebastián. Entonces empieza a venir a fluir la gente, empiezan a llegar exiliados de otro lado, ¿verdad? Gente de la zona en guerra que quiere, busca refugio, ¿a dónde? A San Sebastián. ¿Cómo se les hospeda en las casas? ¿Cómo se les atiende? ¿Cómo se surte de alimento a toda esta gente? Surge la Junta de Abastos para controlar, ¿verdad?, los precios, para controlar el abasto. Se empieza a hacer propaganda franquista, lógicamente. Bueno, pues toda esta problemática, el dinero, cómo corre, el dinero tardó en ser un dinero nacional, tuvieron que emplear el dinero de la República. ¿Y cómo se hacía el cambio? Pues sellando esos dineros. ¿Cómo se recogen las monedas y se hacen dinero de una peseta porque se intenta recoger toda la moneda, ¿verdad? Hasta los niños de sus huchas se les pide que entreguen los dineritos que tenían ahorrados. Se ve también cómo se busca la chatarra. Hombre, todavía yo cuando era niña, mis hermanos recogían chatarra, era un dinero. La chatarra era importante, ¿verdad?, para las fábricas, para el ferrocarril, para las armas, en fin, para un montón de cosas. Entonces, la vida interna de San Sebastián. Vida que en la segunda parte no es igual para las mujeres de clase alta que de las mujeres, lógicamente, obreras. Las mujeres de la alta sociedad, donostiarra, que siempre ha habido, son los que van al club náutico, son las que ponen las mesitas en la calle para pedir dinero para la causa de la guerra, en fin, los bailes, etcétera, etcétera. Es una vida pues gloriosa para estas mujeres, mientras que a las otras mujeres tienen que desarrollar el trabajo fuerte, se les dedica, en principio, se les entrega a dos cosas. Una es el servicio social, es decir, a atender sobre todo a los niños que van llegando a San Sebastián buscando refugio de la guerra, y la protección social. Hay a las mujeres de 17 a 35 años se les enseña, se les forma, se les coloca, y durante 6 meses tienen que desarrollar una actividad en algunos lugares donde se les coloca, ¿verdad?, para que puedan después desarrollar una actividad. Entonces, todo este proceso de la vida en San Sebastián del 36 al 39 es lo que va a estudiar Charo. Es un estudio mucho más largo, por supuesto, de detalle al máximo, que vais a disfrutar con vuestras manos. Y el último gran estudio es el de Jon Urrestarazu Parada, investigador joven, grandes expectativas tengo yo con Jon, para que siga investigando de esta manera, porque además Jon no se limita a los archivos de la casa, a los archivos de San Sebastián, es que muchas veces los temas que aborda no están, no hay documentación, y él se mueve en otros campos, se mueve en Madrid, se mueve en este caso en la memoria histórica, me parece que es. Bueno, entonces, y luego hablando con la gente, lógicamente, porque hay gente que ha vivido esta época. ¿Y qué es lo que va a estudiar Jon? Bajo el miedo de los bombardeos. Introducción a la defensa pasiva de San Sebastián durante la Guerra Civil Española. Yo es que a medida que iba leyendo el trabajo de Jon, me venía la guerra de Ucrania. Digo, si lo que me está diciendo Jon lo estoy viendo en la televisión, es lo mismo. La defensa pasiva, ¿qué es la defensa pasiva? Pues simplemente es algo con el cual hemos aprendido a vivir. Y aquí llegó la reflexión después de la gran Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Cuando el año 35 un médico pues dio una conferencia, ¿verdad?, un médico de Irún, diciendo, cuidado,
Las guerras ya no son como antes. Las guerras ahora nos vienen por arriba. Los aviones son mucho más efectivos. Entonces los aviones echan bombas. Y ya no es la lucha del militar con el militar. Es dañar a la población civil, lo que estamos viendo en Ucrania. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y además, esos aviones que nos vienen de arriba, que pueden ensombrecer el cielo, en alguna ocasión se dice, esos aviones echan bombas, pero pueden echar gases. Entonces, hay que prepararse, porque eso ya se hizo en la Primera Guerra Mundial. Hay que prepararse, y como en Europa, ¿verdad? Los países están armando, hay mal ambiente, parece que puede venir otra conflagración. Aquí nos tenemos que preparar también. Entonces empezó dentro de la República el 8 de agosto, si no me equivoco, del 35, del mismo año 35, hubo un decreto, un real decreto, ¿verdad? Un real no, por supuesto, un decreto de la República en el cual ya se hizo una primera reflexión, un primer ordenamiento de lo que tenía que ser la defensa pasiva, ¿verdad?, de la población española. Entonces, a partir de ahí, lo que yo nos va a hacer va a ser un paseo por todas las normas, reglamentos, decretos, etcétera, que se han ido dando desde entonces hasta hoy. Desde entonces hasta hoy, prácticamente. Es cierto que la última parte, muy somera, pero a mí me ha interesado mucho, porque digo, ¿y cómo está hoy la cosa? Bueno, pues esa defensa pasiva, que empieza a ser local, provincial, nacional, a través de comités, ya sean locales o provinciales, esa defensa pasiva que tiene que enseñar a la gente que cuando suenen las sirenas, aquí suena la sirena a las 12 del mediodía, ¿verdad? Todos los días, ¿qué nos indica? Las 12, sin más. Cuando sonaba la sirena, que sonaba un minuto, toda la gente tenía que abandonar lo que estaba haciendo hoy, meterse, ¿verdad?, o en los refugios que había expresamente preparados para ellos, o meterse en los sótanos de las casas. ¿Cómo hacen ahora en Ucrania? Igual, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer? Cerrar las ventanas, no sea que hubiese gas. Apagar las luces, sobre todo por la noche. No dejar que el enemigo sepa dónde está la gente, lógicamente, ¿eh? Pues son cosas que la gente de por sí, pues igual no llega a esa conclusión hasta que le toca la bomba. Y de esa manera ya va prevenida. Pues esa defensa que él estudia con un detalle, no solamente el proceso de organización de esa defensa, sino los ataques que se han ido dando, los muertos que se fueron dando, etcétera, etcétera, en San Sebastián en esa época, al final nos dice, bueno, ¿y dónde está hoy esa defensa? Pues en manos de los bomberos. Los bomberos son los responsables últimos de echar una mano a la población civil en materia de defensa, ya sea por deflagraciones, ya sea por gases, ya sea por lo que sea. Está en manos de los bomberos. Tengamos pues en cuenta y no les llamemos cuando no haga falta, ¿eh? Es algo importante. Bueno, y el mismo John es el que aporta la notita, ¿verdad?, que de alguna manera marca lo que también un camino a seguir por otros investigadores. Una notita breve, pero muy importante. Ahora que estamos con los virus, ¿eh?, el COVID, la del mono, en fin, los virus, famosos virus. ¿Cuándo empieza aquí en San Sebastián y en Guipúzcoa la vacunación del virus? Pues empieza en 1801. Y él ha encontrado una referencia clara y precisa en el boletín oficial en el cual dice cómo se trae el virus de fuera y es un médico, un cirujano militar el que aporta el virus, se inocula a su propio hijo, se inocula a unas 200 personas en San Sebastián y después, viendo que esto es provechoso, se va extendiendo por la provincia, por Navarra, y en 1803 da el paso a América. Gracias a ese acontecimiento, a esa llegada del virus contra la viruela, era la viruela en ese caso concreto, ¿verdad? Bueno, pues de alguna manera se logró erradicar una enfermedad que parece que nuevamente está resurgiendo en algunos lugares, pero bueno, la historia enseña. Y espero que la lectura de todos y cada uno de estos artículos, unos os gustarán más que otros, lógicamente, pues os formen un poco más, entendamos un poco más ese pasado que forma parte intrínseca de nosotros. Mil esker denoi.
Bueno, este aplauso bien merecido para Rosa. Siempre nos deslumbras con tu capacidad de síntesis y de aportar tanto detalle a todos los estudios y para las autoras y los autores. Bueno, abrimos el turno de preguntas, de comentarios. Si alguna autora o autor también quiere añadir algo, pues aquí está el micro. Yo creo que surgirán las preguntas cuando se lea, ¿verdad? Yo creo que sí, porque las palabras las lleva el viento y cuando uno tiene en sus manos la información ya puede vincular una cosa con otra. Por eso me gusta a mí más el periódico también que las noticias de la tele o en fin, el correo electrónico. Simplemente veo que no hay. Yo conminaros a todos y cada uno de vosotros, a los autores y a aquellos que tenéis ya trabajos en ciernes, que recordaros que para febrero tenéis que cerrar los mismos para subirlos a la plataforma y podamos presentarlos como este año, ¿verdad? Aquí por comienzo de junio. ¿Vale? Bueno, va, eskerrik asko Rosa, eskerrik asko denei, etortzagatik, eta bueno, va. Jarrituko gehar ikusten, espero dugu. Eta orain irteran, nahi badezute boletin bat hartu, ara la salida podeis recoger un boletín obsequio de Kutxa Fundazioa.